la canela. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Miren, ve lo que vamos a hacer ahorita, mi gente. Aquí, gracias a mamá de Jessy que me trajo, les conté que me trajo a regalar frijoles. Y me trajo esta bolsada de harina, miren, ve. Harinita de maíz tostado para hacer atol, hacer fresco. Horchata, ¿verdad? Ya hicimos varios atoles y lleva mucha azúcar y se le pone leche. Entonces yo quiero café. Mejor lo voy a hacer café ahorita porque ya todavía tenemos bastante. Mire, vamos a dorarlo un poquito más para café, porque el café me lo tomo sin azúcar. Como a tostarlo, ¿vas a quedar bien tostadito? Sí. Esto ya trae bastante canela molida, huele bien rico, vieran. Así es que lo voy a dorar un poquito más para hacer el café, mi gente. Ya van a ver cómo nos va a quedar el café. Sin llevarlo al molino ya. Sin llevarlo al molino, cabal. Este vamos a echar primero, pero no todo, hija. No es una parte. Ya arriba el viento. Así está bueno. Sí. Regadito para que se dore bien de abajo. Voy a hacer un buen poco de café. Es que el café así yo no ocupo azúcar. Y esto sí, siempre es bien. El atol pues tengo que echarle azúcar. Solo cuando se hace como, ¿cómo se dice? Chilate. Que se come con cosa dulce, ¿va? Ahí sí. Voy a dejar de este para hacer atol chilate. Puede hacer con hígado o plátano en miel. Vamos a dejar de este, lo vamos a guardar en el bote. Ajá. En un bote para que no se eleva el olor. El olor y tampoco se vaya a quemar. Y para cosas así de dulces, pues. Eso lo puede comer con lo que es el polvito con azúcar uno. Bien, sí, bien rico, como, ¿cómo le llaman a ese polvo así con azúcar? Piste. ¿Cómo le llaman? Pero tiene un nombre. Tiene un nombre. Que la gente se lo come con azúcar. Es bien rica la harina con azúcar. Pero como el azúcar a uno le hace daño, ¿verdad? Vale. Así que vamos a esperar que se queme o se tueste, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a seguir mostrando, mi gente. Así es, mi gente. Así que, sí, miren, gente. Se encendió la casa. Lo estamos encendiendo. ¿Dónde está? Ya está agarrando color. De chocolate. Ajá. Creo que no está. No, todavía le falta. Le va a quedar chile. Va a quedar chile. Le va a quedar el agua. Pose el café. Ahí se van a echar las cucharaditas de polvo. El agua hervida. Tiene que despedir y quedar negrito. Vaya. Hasta ustedes se ahumaron ya. Sí. Todos los suscriptores. Ajá. Ya lo vamos a ir mostrando, mi gente. Vaya, mi gente, miren, así nos quedó. Miren que lo tuvimos que pasar a este perol porque en la cacerola muy pequeña. Aquí se nos caía cuando lo cabe bastante, pero miren qué bonito quedó el color. Cabal, puro cafecito, miren. Aquí ya vamos a hacerla. Lo vamos a echar en un cubo para que le dure el aroma del café, porque tiene canela bastante la harina. Así es, mi gente. Vamos a disfrutar el rico café de aquí para allá, pues, con esta harina. Y ahí van a ver cuando lo estemos tomando, ¿verdad? Así es, mi gente. Así que esperamos que les haya gustado este video. Nos sigan apoyando. Se les agradece todo y se les manda muchas bendiciones. Así es, gente linda. Que el Señor me los cuide y los bendiga.